guardar las figuras con Bartolito. ¡Hola, amiguitas y amiguitos! ¡Miren qué hermosa es la colección completa de las figuras de la granja de Zenón! Con la ayuda de Bartolito y de todos ustedes, quiero aprender a guardarlas en la lata. ¿Me van a ayudar? ¡Sí! ¡Súper, súper! ¿Y tú, Bartolito? ¡Sí, por supuesto! ¿Qué debemos hacer? Debemos conocer cómo es la forma de cada animalito y luego descubrir cuál de esas formas coincide con la silueta de la caja. Parece difícil, ¿verdad? ¡Nada es difícil para Bartolito! ¡Súper, súper, entonces! ¡Muy bien! Vamos a empezar por los animales grandes. A ver... Percherón y la vaca Lola. ¿Dónde los ponemos, Bartolito? ¡Ah, eso es muy fácil! ¡Los ponemos aquí! ¡No, Bartolito! ¡No, Bartolito! Estos dos animales son muy grandes y las figuras tienen cuatro patas. Entonces debemos buscar un hueco con esa forma. Sí, entonces yo debo entrar aquí. ¡Muy bien, Percherón! Sí, y yo en el hueco de al lado, uno frente al otro. ¡Súper, súper! Bueno, fue un pequeño error, pero la próxima vez acertaré. ¡Muy bien, Bartolito! Ahora vamos a ir con los vehículos que también son muy grandes y tienen ruedas para moverse. ¿Dónde debo colocarlos, Bartolito? ¡Eso es muy sencillo! ¡Claramente, esos vehículos van aquí! ¡No, Bartolito! No, Bartolito. Mira, el tractor es muy grande, entonces debe ir en este hueco que además, en la parte de abajo, tiene la forma de sus ruedas. ¡Fíjate! ¿Lo ves? ¡Ahí está! ¡Muy bien! Y el auto bochinchero debe ir aquí, ya que tiene menos altura y también tiene la forma de las ruedas debajo. Bien, ahí está. Ahora vamos a guardar a Zenón y a sus sobrinos. Zenón es más alto que Tito y María. Entonces, Bartolito. Zenón es alto, entonces va aquí. ¡No, Bartolito! Mira, Bartolito, ese hueco es muy alto. Allí va el molino. Sí, súper, súper. ¿Qué opinas, Zenón? ¡Pero claro! Y yo, por mi altura, voy aquí. ¡Justo a mi medida! Y yo, si bien tengo una altura parecida a Tito, voy aquí porque este hueco tiene la forma de mi sombrero. ¡Súper, súper, María! Y yo voy a su lado, en el hueco que tiene la forma de mi boina. Muy bien, Tito. ¡Genial! Ahora vamos a guardar a la gatita. Oye, ella está sentadita y su cabeza está un poquito hacia el costado. Así que, Bartolito, ¿qué piensas? Yo creo que esta te la dejo guardar a ti. Muy bien, estoy segura que va aquí. ¡Sí! ¿Y tú, ranita? Oh, yo creo que voy aquí porque en este hueco puede entrar mi guitarra. ¡Excelente! Parece que yo debería ir aquí porque en este hueco pueden entrar mis cuatro patas y mi cabecita. ¡Sí! Ahora vamos a guardar a los lechuzones. ¿Me ayudas, Bartolito? Son bien pequeños, o sea que debo buscar los huecos más chicos. ¡Ah! ¡Es muy fácil! ¡Ellos van aquí! ¡No, Bartolito! Pero fue un buen intento. El pollito Lito también es chiquito. ¡Ahí voy yo, Bartolito! ¡Pi, pi, 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 pi! Entonces, ¿tú dónde vas, Mirón? Claramente, mi lugar es aquí. ¿Y tú, Miranda? Y el mío es aquí. Hasta luego, Mirón. Patapín y patapón. Muy bien. Ahora vamos a guardar a la gallina turuleca, que es muy flaca. Entonces, Bartolito... ¿Quizás aquí? ¡No, Bartolito! ¡No, Bartolito! ¡Ay, ay, allí voy yo, Bartolito! ¡Siempre haciendo lío! ¡Claro! Este es el lugar de la bataraza. Y la turuleca, que es más delgada, debe ir aquí. ¡Muy bien! ¡Súper, súper! ¡Ay! No me gusta que me dejen para el final. Yo creo que este es el lugar más bello, así que me acomodaré aquí. Muy bien, Doña Pancha. Sabia elección. Ahora debo guardar al lobo Beto. ¿Qué dices, Bartolito? Eso. Mejor que elijas bien, porque si no te asustaré mucho. No, lobito. Tú puedes ir en el hueco que quieras. Muy bien. Entonces me acomodaré aquí.
Perfecto. Ya guardamos al lobo Beto. Solo quedas tú y al lorito Pepe Bartolito. ¡Ah! ¡Oh! Yo sé perfectamente dónde voy, porque yo sé todo y me encargo de la granja cuando Zenón no está. Así que voy aquí. Oh, gracias, Pepe. Y entonces, Bartolito, ¿dónde vas tú? Yo no estoy seguro. Muy bien. ¿Aquí? ¡Sí, Bartolito! ¡Súper, súper! Hemos guardado a todos nuestros amigos en la lata. ¡Muy buen trabajo! ¡Miren qué hermosa que quedó! Ahora vamos a cerrarla con su trabita para que no se pierda ninguno de nuestros amigos de la granja. Y gracias a su manija, podremos llevar la granja a todos lados. ¡Qué divertido fue, ¿verdad? Ahora me despido hasta la próxima. Y recuerden suscribirse a nuestro canal para seguir jugando con nosotros. ¡Nos vemos! ¡Y que sean muy felices! ¡Adiós!